atrapados por la policía cuando ellos menos se lo esperaban. ¿Qué vendes? Pasta. ¿Qué más? Si lo ves al tío que lo vienen a visitar toda la noche. Eran conocidos como el Gordo y el Ronco, dos sujetos que fueron capturados por dedicarse a uno de los delitos más recurrentes en nuestra capital, la microcomercialización de droga. No puedo trabajar. Ah, no puedes trabajar, por eso vende droga. Te pregunto, ¿por eso vendes? Junto a ellos cayó el Campana, un sujeto encargado de advertirles sobre la presencia policial o de cualquier peligro en la zona. Están tres patrulleros en cruce, con escalera y todo, van a tumbar una puerta atentos. Gracias a acciones de inteligencia realizadas por agente externa del Escuadrón Verde Lima, se puso al descubierto que en esta vivienda del Distrito de Independencia se vendían quetes con pasta básica de cocaína. Los compradores solo tocaban la ventanita de vidrio del inmueble para que se lleve a cabo la ilegal transacción. Un equipo del grupo Terna Droga se preparó para intervenir esta vivienda utilizada para la venta de ilícitas sustancias. Con una orden de allanamiento y de cerraje en mano, los efectivos procedieron con este sorpresivo operativo. Si bien en un inicio Jorge Luis Cornejo Tiburcio, de 34 años, aceptó que su alias era el Gordo. ¿Cuál es el Gordo? Pronto quiso despistar a la policía asegurando que era conocido como Coqui. En tanto, su presunto cómplice, Jorge Florentino Tiburcio Villegas, alias el Ronco, de 51 años, no dudó ni un minuto en justificar su mal proceder. ¿Hace cuánto te dedicas a vender droga? Hace poco. Yo estoy enfermo. ¿Has estado preso? Sí. ¿Por qué motivo? ¿También por vender droga? No puedo trabajar. Ah, no puedes trabajar. ¿Por eso vende droga? Te pregunto, ¿por eso vendes? Quiso conmover a los efectivos policiales, asegurando que se dedicaba a la microcomercialización de droga por una grave enfermedad que lo aquejaba. Pero ni esas excusas lo librarían de la intervención, pues tras una exhaustiva revisión en su vivienda, la policía halló 1.908 quetes de pasta básica de cocaína. A ver, agarra esto. Abre eso, por favor, a ver qué hay ahí. También. ¿Cuándo salió preso? El año pasado. ¿El año pasado cuándo? ¿En qué mes? ¿En qué mes? ¿Por qué estuviste preso? Por consumo nadie se va preso, pues. No consumo. Pero si lo ves al tío que lo vienen a visitar toda la noche. Pero por eso, pues, ¿le vienen a tocar la puerta o no? No, así que tampoco escuchas. Junto a este par, cayó también Jefferson Rolando Ponte Yaugi, de 25 años, el sujeto que les pasaba la voz ante cualquier peligro, tal como quedó evidenciado en unos mensajes que quedaron registrados en su celular. ¿Qué te han encontrado a ti? ¿Celular? ¿Tu celular? Ya, ¿y qué dice en tu celular? ¿Qué mensaje dice? Pues, ¿qué dice? No sé, que pase la voz. Ah, ¿que pase la voz? ¿A quién? ¿A quién le tenías que pasar la voz? ¿Qué dice en el mensaje que te enviaban? ¿Qué dice? Lee fuerte. Pasen la voz. ¿Ah?
Ahí están tres patrulleros en cruce, con escalera y todo, van a tumbar una puerta. Atentos. ¿Quién te manda ese mensaje? ¿Ah? ¿Quién te manda? Un amigo. ¿Y por qué te tiene que pasar a ti la voz? No sé. Guarden el queso. Como yo estaba... ¿Qué queso? ¿A qué se refiere? Como yo estaba sentado en la esquina, como... ¿Ah? Ahora pensaba... ¿Tú estás de campana, pues? No. ¿Sino qué? En medio del asombro de los vecinos, los tres intervenidos fueron llevados a la comisaría de Independencia. Dale. Ahí acá la... Que están viniendo los policías. Nada. Entonces, ¿qué? ¿Tú avisas gratis? Mano, sí, me va a joder. Con este operativo, el Escuadrón Verde Lima ha dado un nuevo y duro golpe a los microcomercializadores de droga y estamos seguros que no cesarán en su lucha para erradicar este flagelo.